Hola, hola chicas, bienvenidas nuevamente a ver un videito más. Ahora les traigo un video de cómo yo limpio y esterilizo las herramientas de mis uñas. Y pues vean, esterilizo todo tipo de herramienta, así como las puntas del drill, de igual manera, corta uñas. Vean, les muestro estas tijeritas, son las Stalex, las mentadas tijeritas rusas que son para cortar de cutícula. Estas son para quitar cristales y pues toda la herramienta de mis uñas yo siempre la lavo bien lavada con jabón. No sé ustedes cómo lo hagan, chicas, pero pues esto lo hago yo a mi manera y de esta manera yo limpio mi herramienta y después la esterilizo con un líquido que se llama Barbicide. Bueno, aquí voy a estar, como pueden ver, con jabón regular normal de trastes. Limpio todo, tallo toda mi herramienta bien tallada con este cepillito. Y pues así me voy a ir con toda la herramienta, chicas, hasta terminar. Disculpen si no se ve muy clarito o algo, o si no hay mucha luz, porque pues ahora estoy grabando este video en el área de mi cocina y pues no se va a ver igual de clarito tal vez, o con la misma luz que cuando hago uñas. Bueno, aquí ya casi termino, ya nada más me faltan estas puntas del drill. También yo las limpio bien lavaditas y también las esterilizo con el mismo líquido. Porque pues siempre hay que tener nuestra herramienta limpia, chicas, para evitar infecciones o hongos en nuestras clientas. Siempre hay que tener la herramienta súper limpia. Y como pueden ver, ahora estoy enjuagándola y quitándole todo el jabón y la estoy pasando a otro sartencito limpio. Pero ya que quede libre sin nada de jabón para ponerles el líquido que utilizo para esterilizar toda la herramienta. Hay máquinas especiales para esterilizarla, pero pues en mi caso yo no la tengo. A mí se me hace mucho más fácil hacerle de esta manera. Cada quien la esteriliza la herramienta a su manera, pero pues yo lo hago de esta manera. Ahora estoy llenando todo el sartén hasta que cubra por completo toda la herramienta con agua. Y ya que esté lleno, voy a estar aplicando este barbicide. Voy a estar echando dos tapitas de este líquido. Ven cómo se torna como medio azulita el agua. Y las vamos a estar dejando reposando por 10 minutos. Aquí ya pasaron 10 minutos, ahora los voy a estar sacando y los voy a estar poniendo en una servitualla limpia, todos separados, que no se queden pegados unos con otros para que se puedan secar perfectamente. Y como les comento, chicas, pues esta es una manera de hacerlo. Venden unos sartencitos especiales para ponerlo. Yo lo compré al principio, pero se me quebró, entonces ahora lo hago de esta manera. Se me hace mucho más fácil. Porque pues simplemente es cuestión de agarrar dos, tres sartencitos limpios para estar limpiando tu herramienta, lavarla y esterilizarla con el líquido Barbicide. No lo dejen más de 10 minutos porque no es recomendable. Y pues ya aquí las vamos a dejar que sequen a aire libre. Después de acomodar toda la herramienta, chicas, yo voy a pasar ahorita a poner otras servitoallas encima de la herramienta para nada más para secarla un poquito con mis manos, presionarla así como pueden ver aquí para asegurarme que agarre el líquido, pero ya la herramienta está súper limpia. Ahora la voy a dejar secar a aire libre unos 15 minutos y ya de ahí la voy a estar pasando a este sartencito. Ya pasaron 15 minutos y pues la voy a estar acomodando aquí, como pueden ver. Bueno, como ustedes pueden ver, chicas, tengo bastantes empujadores de cutícula porque yo soy de las personas que no me gusta tener uno o dos, porque yo limpio mi herramienta una vez a la semana, la lavo y la esterilizo. Entonces, si tengo varias clientas durante el día, tengo varios empujadores de cutícula para estar utilizándolos, uno en cada clienta. Nunca vayan a utilizar el mismo en una clienta y en otra, porque eso causa infecciones o hongos y pues no sabemos ni qué. También pueden ver que tengo bastantes cortacutículas, pero desde que compré estas tijeritas ya no los he necesitado mucho, así que pues se las recomiendo bastante. Están curvas y son perfectas para cortar cutícula. Bueno, chicas, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, regálenme un dedito arriba y nos escuchamos en un próximo video. Bye.